Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. Ella no sabe de moda, ella no sabe de, por decirlo así, de alta costura, porque que habla la verdad. Yo tampoco sé de esa vaina. Conejo menos. No. No sabemos de eso, de que de estilismo. Ella sabe lo básico, podría ser de maquillaje, ¿verdad? De ni eso. Ni eso. Nada. Nada de eso. Pero ni con sí, chucha al lado. Pero sí ni sabemos. Ya para acá, ven, póngate el micrófono. Pero sí sabemos de lo que es, y ella sabe perfectamente de lo que es la conducta humana. Y analiza y trabaja y vive de eso y come de eso. Claro. Conmigo el conejo punto RD, ¿oíste? Yo soy el conejo, me quito eso de los puntos ahora, como está esto caliente con las vainas de los puntos y qué sé yo cuándo. No, porque eso es eso es un punto del vaina. Ortográfico. Ortográfico. Eso no es lo que tú quieres estar insinuando. Yeah. Mira, contenido esperado, porque aquí yo le voy a dejar los micrófonos, el micrófono a la licenciada Isabel Arcegui, para que no analice la presentación de Yelena más viral en los premios Hit. Desde lo que le gustó, lo que le llamó la atención, lo que no le gustó, lo que vio que pudo ser mejor, lo que ella entendió que hay que mejorar con Yailin en base a todo lo que tiene que ver con Yailin la más viral. Uh-huh. Bienvenida Isabel Guillermo Díaz, bienvenida. Cinco preguntas que no me dio él ya tú estás fichado con día, eso y qué. Diablo. Yo no diablo quisiera ahí. Cuéntate a diez. Mira, la próxima vez que respira, Guillermo, tranquilo. Mira, te voy a dar, no te estoy dejando, está bien. Única psicóloga, yo te estoy diciendo, tú, yo soy un ser humano. Tú eres la única psicóloga que motiva la violencia. No me importa, te voy a dar un microfonazo si me sigue diciendo dale, ese apellido. No promocione violencia. Se van a ir viral. No promocione violencia. Que tú le dices cualquier vaina, con me dice cualquier vaina, Guillermo, te está diciendo que te doy un microfonazo. Pero yo no te cambio los apellidos. No, ponme lo que tú quieras, ponme Luis, qué sé yo. No, es que yo no cruzo ese límite. Tú lo has cruzado muchísimas veces, lo has cruzado. Con Yailin, ¿tú dejaste cruzarlo y con Anuel? Ese es mi trabajo. Ah, ok. Ese es tu trabajo. Vamos a hablar de otro artista. Yo te reto a ti del que tú quieras y a que suben los contenidos, porque la calidad es del análisis. Ay. Que yo puedo hablar de cualquier artista, de cualquier comportamiento. Oye, hasta de una mariposa que se posee y yo te hago un análisis de una hora y sube el contenido, porque es la calidad. ¿Que sube qué contenido? O sea, que tiene view, que tiene impacto, que a la gente le gusta. Estás haciendo como la fama a ti, ¿qué es lo que te está pasando? Ay. Oye, ahora di que la fama. No, porque tú me estás como reclamando que Yelin ya no es busco otro artista. No, yo le estoy diciendo a ti que tú lo haces, lo que está diciendo, de claro, que no ataque y acaba a ellos. Pero sí. Busca otro artista porque tú ves. Pero yo estoy diciendo que tú me dices a mí que tú no haces eso, que no lo haces conmigo, pero que con ellos sí. Pero no le cambie el apellido. Hay muchísimos artistas, pila de gente que podemos analizar, pila de a contenido. La gente no le importa ningún otro artista que no sean ellos dos, porque si no es así, no estuvieran ahí. Déjese de eso. También, no sé, déjese de eso. Que si aquí hablamos y hemos grabado contenido de otro artista y nadie dice nada. O sea, no me venga usted con esa terapia de que coge vaina. Eso está probado. Déjese de eso. Dígame usted ahí el análisis suyo de los premios Hit y lo que usted vio que le gustó, que no le gustó, que usted recomienda que debe mejorar, que debe ser asesorada, en qué cosas. En todo. Para empezar. Detalla. Para empezar en todo. Detalla. Mira, ella tiene que ser asesorada porque tú dices que uno no sabe de ella. Pero vamos a yo. ¿Qué te gustó de la premiación, de la presentación? ¿De ella? Sí, de ella. Lo único que me gustó fue el publicista. Uh-huh. No me aborden al artista. Eso fue lo único que me gustó porque me dio risa. ¡Colegas, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, República Dominicana! Eso me gustó, pero después no me gustó absolutamente nada. Porque yo perdí casi media hora de mi tiempo viendo la entrevista que le hicieron allá y esa muchacha no dijo ni una oración completa en la entrevista. Cuando cantó, que subió al escenario, no vi qué fue lo que cantó. Anuel no quiso verla ni matado, no quiso que se toparan de frente. No me gustó la ropa, no me gustó el manejo, no, nada. ¿Tú viste ella caminando con taco en la tarima? Ella casi está con taco ella. Sí. Con el vestido de la de Celia Cruz. Estaba como tembladita. Sí, no, que estaba caminando como gambas. No, mira que es lo que pasa. Yo siento como que Yelin tiene algún tipo de situación con caminar. Porque ella camina así, loco, Como gambas. Sí, como de lado. Es que le pesan demasiado los senos. Es que es su cuerpo. Como cuando la gente está cansada, que se para de la silla y dice, sí, sus pantorrillas no aguantan el peso de su trasero y de su seno. Que puede sufrir de hernia. Sí. Entonces por eso que ella camina así.
Pero mira, ya fuera de relajo, el manejo de ella en esos premios, ella tienen que asesorarla. Porque como ella va ahora a playas extranjeras, a otros premios, tienen que asesorarla porque ella no sabe dirigirse a la prensa con altura. Uh-huh. Como la artista internacional que ella no es. No le han trabajado la dicción de ella tampoco. La oratoria. Sí. Está difícil, ella tiene que hacer cursos de oratoria. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué es lo que es, Fonky? Allí, Pachá, con su loquera. ¡Cállate la boca, Pachá, y toma! ¡Páreme de aquí, páreme de aquí! ¿Por qué no puede parar? ¡Páreme de aquí! De lo que no te gustó, de esa presentación, uh-huh. ¿Qué tú puedes identificar que fue lo más paupérrimo que tuviste de la presentación de Yailin? Cuando ella le preguntaron que si ella era novia de Tekashi. De Tekashi. ¿Qué ella dijo? Se echó a reír con una burla. Una pregunta así, en un momento así, para un medio como ese internacional, ella tenía que pararse con altura. Se fue el vacilón de la mañana, la pregunta, ¿verdad? Y fue internacional el medio, no recuerdo. Fue el vacilón, sí, que le preguntaron, ¿tú estás con Tekashi? Sí, porque en A los Foques Radio no le hicieron esa pregunta. Él le preguntó que si es verdad que la guagua fue Tekashi que se la dio. Ah. Pero ella tampoco respondió. Ella dijo que son regalos, y dijo que por ahí viene un Richard Mille con diamante. Ahí fue que ella habló. ¿Ves lo que te digo? Ahí fue que ella habló. Se delató ella misma. No pasa nada con que tú digas que te van a hacer un regalo así, pero cuando te hacen preguntas de tu carrera, ¿por qué tú no te desarrollas? No, de chapeo, ahí sí ella se desarrolla. Es amplia ahí. Es amplia ahí. Ella se desarrolla. Y no quieren que yo lo diga. De la presentación en general, de la parte artística, analizamos los ensayos, analizamos el contexto, lo que ella estaba haciendo, lo que iba a hacer. Mucha gente no estuvo de acuerdo, no está de acuerdo, no le gustó la vestimenta de ella. Horrible. De tipo Celia Cruz. Yo tengo conocimiento y alguien me dijo por ahí como que despidieron a Carlos Martínez, que Carlos Martínez fue que la vistió, quien vistió a Yailin fue el publicista, el pana. El venezolano. Que fue como que el asesor a Yailin. Y ese hombre asesor de imagen, pero está asesorando a nadie. Yo no sé lo que estaba, me comentó alguien. Pero en base a esto, ¿cómo tuviste a Yailin en la presentación? Es que ella no. ¿Tú o sea, viste que ella no, cantó? No me hable de que lo que ella hizo. Es cómo tú la viste emocionalmente hablando, cómo tú la viste actitudinalmente. Muy nerviosa. Que necesita ensayar mucho, que necesita mucha preparación. Que ella necesita prepararse para cuando ella vaya a Madison Square Garden. Así es que. No, ella va para el United Palace. Para el United Palace. Eso es en Nueva York. Sí. Esa muchacha no está preparada para pararse en un escenario como ese. De verdad, es que Yailin no cogió que todavía fiesta popular, no cogió, no. ¿Cómo se llama? Patronales. ¿Tú entiendes lo que te digo? Verdad. Entonces ella es demasiado arrogante porque es la ex de Anuel. Ella entiende que una patronal no se merece a semejante estrella. Entonces, ¿cómo ella se va a pulir? O sea, ¿cómo ella va a coger piso? ¿Cómo ella se va a preparar? Y allá son crueles. Aquí no, aquí es un maíz. Esta farándula de aquí es un maíz, allá son bien crueles. Entonces, ¿cómo ella se va a parar si que le dé un ataque de fobia social como eso que ella le dan? Frente a cuánto... Creo con 3.000, 4.000, algo así. Sí, 5.000 personas. Demasiada persona. Y todos, mira, yo sé que ahí va a ir gente solamente a ver si ella es un toyo. No porque es un fanático de ella, no porque van a cantar canciones ni de los otros artistas, solamente a ver si ella es un toyo. Vaya a grabar, ¿qué va a hacer Yailin ahí? ¿Qué va a hacer Yailin? ¿Qué va a pasar con Yailin en esa presentación? No, es que ella tampoco. Ella tiene que prepararse. No se dedica a hacer ensayo. Al chapeo y a estar presumiendo, a eso es lo único que ella se dedica. Del entorno de ella, que bueno, hemos visto ahora un cambio de equipo de trabajo con Yailin. Que ya anteriormente estaba sola, ahora vemos que hay una joven ahí, como en producción, ¿cómo que se llama la joven que vimos? Que dura. Yubelina. Yubelina Familia, que es una persona muy conocedora de la industria, ha trabajado también con muchos artistas y montando eventos. Ella es la que está ahora mismo para mí a cargo del proyecto de Yailin, Yubelina, la que tiene la cone de Yailin, quien contrató al publicista. Ya. Porque a mí me han dado información de que ella está trabajando con una compañía ahora. Lo que no me han dado información, que no lo voy a revelar hasta que no me den autorización, uh-huh. Para no tampoco, usted sabe, uh-huh. Dañar una relación y una amistad. Pero hay personas ya que tienen un conocimiento más amplio de la industria que están a cargo del proyecto de Yailin. Parece que le compraron negociaron el contrato con Real Hasta la Muerte que ella tenía, con Empire también. Sí.
Y eso se puede, Luis. Claro, claro que sí. Claro, porque si viene aquí una gente y me dice, que Luis, quiero el conejo, ¿qué es lo que es con él? Ah, no, dame tanto por el conejo, llévatelo. ¿Cuándo, oye, ¿cuándo tú lo vendes? No, no, no. En, oye. Un ejemplo. No, no. ¿En su posición? No, me pagan los $100 y que lo lleve. Qué bueno, ¿qué te quiere? Bueno, él me debe $100 y $300 dominicanos. Muchísimo me quiere. Y una Coca-Cola. Muchísimo, muchísimo. Para que tú tengas una idea. Eso es lo que vale la firma mía. Oye. Mira, en base a eso, de manera final, ¿qué tú le recomiendas al equipo de trabajo de Jaylin? Olvídate de Jaylin, recomiéndamele al equipo. ¿Qué debe mejorar Jaylin? El equipo de trabajo de Jaylin tiene que entender que ella necesita una asesora de educación emocional, porque la mayoría de errores que Jaylin comete lo hace por un tema psicológico. Entonces, mientras ella no arregle ese tema psicológico y sopese esa parte, no va a ser exitosa. ¿Cuánto tú le cobrarías a Jaylin por eso? $5,000. $5,000. Sí. Una sola. Para ayudarla con su inteligencia emocional. No, porque es un contrato de 3 meses. No es de que yo voy a hablar con ella y ya te fuiste. Ya, en 3 meses formarla emocionalmente, tratarla de que ella maneje la ira, cómo enfrentarse a una crisis, cómo enfrentarse cuando se siente atacada, cómo enfrentarse cuando se siente acorralada, cómo responder correctamente a la prensa, cómo vencer la fobia social y el miedo escénico. O sea, un trabajo completo, un programa. Esos 5,000 no son de que así. Pero ven acá. En base a esto. Y te aseguro que ella va a ser otra. Va a cambiar. Tú dices que cambia. Si asume lo que tú estás diciendo aquí. Apuesto a mi cabeza. Y para todos, ese es el precio de un tratamiento así. Señores. Para los que quieran también. La cabeza dice, a ver si se pone en juego. Oye, ¿cómo apuesta ya la cabeza? Porque apuesta una uña. No. Un arete, una vaina, una oreja. Que yo estoy segura de mí. De ti, de lo que es. Pero bueno, ahí está. Deje usted su opinión. Este es el análisis de la licenciada Isabel Arce, que en base a la presentación de Jaylin más viral, a mí en lo particular, mucho aparataje en esa presentación. Todo lo que se vivió ahí en esa presentación fue en torno a Jaylin. Sí. Yo entiendo que lo dije aquí en un contenido. Para mí fue hasta una falta de respeto de que los premios permitieran que la prensa se enfocara tanto en Jaylin, porque le restaron el mérito a los otros artistas que estaban exactamente ahí. Exactamente, de tirársele de que arriba, o sea, debieron controlar, no que lo hicieran, porque tú lo podías hacer. No, porque es un trabajo, pero tenés que hacerlo con altura. Para una próxima edición de premios, sí deben ubicar una sala de prensa, de que usted siente el artista y usted le pregunte. De que vayan pasando todo por ahí. No, pasen por ahí. Pasen por ahí. Y así tú le das la oportunidad de que toda la prensa interactúe con los artistas que van, que no son solamente también con importantes. Uno. Exacto, porque eso es un poquito complejo ahí, pero nada, ya para el año que viene muchos artistas que no van. Sí, sí, sí. Porque no, se sintieron rastrereados ahí. Ah, pero que imagínate. Bueno, ahí está. De su comentario, activa la campanita de notificaciones, meta mano, esta es la Meca Urbana. Vamos allá. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana, la Meca Urbana. La Meca Urbana.